ustedes. La 63ª Legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al Foro Internacional de Higiene de Manos, un reto global que preside el senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social y secretario de la Comisión de Salud del Senado de la República, en coordinación con la Fundación IMSS-AC, en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República. Las infecciones asociadas a la atención de salud representan el evento adverso más frecuente a nivel mundial. Generan un incremento importante en la morbilidad y muertes innecesarias, así como altos costos adicionales para los sistemas de salud, pacientes y familiares. Existen múltiples asociaciones para evitar las infecciones, pero la medida más sencilla, eficaz y barata probada en el mundo es la higiene de las manos. Para implementarla, se requiere trabajar hacia un cambio cultural de las organizaciones, personal de salud, pacientes, familiares y visitantes, así como un compromiso permanente de los tomadores de decisiones en los sistemas de salud. Es urgente atender este problema de salud pública, por ello es indispensable realizar acciones efectivas y sumar esfuerzos a fin de evitar este tipo de infecciones prevenibles. Bien, señoras y señores, a continuación yo les presentaré al Presidium que hoy nos honra con su presencia. Contamos con la presencia del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social y secretario de la Comisión de Salud del Senado de la República. Contamos con la presencia del senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República. Contamos con la presencia de la licenciada Mónica Ramírez Blancarte, titular de la Coordinación de Operación Fundación IMSS-AC. Licenciado Juan Carlos Jiménez Rincón, director de la Fundación Academia Esculap AC. Doctor Héctor Noyola Villalobos, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General AC. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de la doctora Roxana Trejo González, presidenta de la Asociación para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este foro, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso. Sin más preámbulos, para dar la bienvenida, escucharemos el mensaje del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es un placer tenerlos aquí en el Senado de la República, la verdad. Maestros, amigos, académicos, investigadores. A mí me da mucho gusto que tengamos el auditorio Octavio Paz, el principal auditorio del Senado de la República, lleno. Y además, todo lo que se esté comentando el día de hoy aquí en el foro, pues estamos a través del canal del Congreso, donde en vivo, donde millones de mexicanos nos estarán viendo y escuchando para aprender de este tema fundamental. Así que sean todos bienvenidos al Senado de la República y le agradezco en especial a una persona que ha estado muy atenta y que nos ha estado ayudando en el objetivo del foro, que es presentar esta iniciativa sobre manos limpias. Dice yo hace rato, no las de Calderón, esto es otra cosa, sobre los médicos, enfermeras y todo el personal de salud que atendemos a los enfermos de nuestro querido país. Y esa persona que realmente surgió de su mente la idea y obviamente muy empapada en todos estos temas, la doctora Lilia Cote. ¿Dónde anda Lili?
Ah, acá, mira. Mis respetos y te agradezco mucho, ¿no? Y que has estado impulsando. Ella, además de ser médico, es abogada, ¿eh? Así que le sabe muy bien a los temas estos. Y también quiero agradecer a la doctora Rosana Trejo González, presidente de la Asociación para los Estudios de las Infecciones, muy amable Rosana, al licenciado Juan Carlos Jiménez Rincón de la Fundación Esculap, que le comentaba, tuve el honor de estar en Stuttgart, Alemania, ahí en la Fundación Esculap, que es impresionante y que ayuda en mucho a todos los investigadores o preocupados por la salud a una mejor educación en estos temas, muy, muy importante. Al senador Francisco López Brito, maestro, presidente de la Comisión de Salud, muchas gracias por estar con nosotros y yo obviamente comprometido en impulsar esta iniciativa con todos ustedes por el bien de México. Al doctor Héctor Noyola Villalobos, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, en donde soy miembro, doctor. Ahí estamos. Dicen que entre sastres no se cobran las puntadas, ¿no? Así decía mi padre, que era médico también. Y la licenciada Mónica Ramírez Blancarte, coordinadora de la Fundación IMSS. Lili, muchas gracias por acompañarnos. Y ustedes, pues bueno, ya les han de haber dado el programa, muy interesante, con gente de Ginebra, Suiza, de Costa Rica, de los Estados Unidos. Vamos a tener una conferencia magistral al mediodía, muy, muy interesante, con el director del programa del control de infecciones de los hospitales universitarios de Ginebra y líder global de higiene de manos de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Dieter Peter. Y, pues, bueno, las infecciones asociadas a la atención de la salud son aquellas contraídas por el paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubado en el momento de su ingreso. Representa el principal evento adverso en la atención médica, generan alta mortalidad y morbilidad. Asimismo, implica una afectación social y financiera importante para las instituciones de salud. Fíjense ustedes, nada más, 1.4 millones de personas en todo el mundo adquieren infecciones en el ambiente hospitalario, considerándose ya como un problema serio de salud pública. En México se calcula que se producen anualmente 450 mil casos de infecciones nosocomiales o hospitalarias, pues, causantes de 32 defunciones por cada 100 mil habitantes. O sea, no es cosa menor. Una revisión realizada en instituciones de salud mostró una prevalencia del 21% con un costo por infección entre 4 mil y 9 mil dólares. Y nosotros que estamos yendo cada día más pobres, imagínense si no es importante esto. En ese sentido, la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica reportó en 2014 cerca de 60 mil casos de infecciones nosocomiales con un costo aproximado de 160 millones de dólares. Y más ahora con la devaluación. Mismo que representa el 2% del gasto asignado a salud. Ante este escenario, los hospitales en México se ven obligados a utilizar recursos que habían sido asignados para otros fines. Gran parte de estos gastos son efectuados por los propios pacientes. He dicho que el 52%, lamentablemente y dolorosamente, el 52% del gasto en salud es del propio bolsillo de la gente. Ahí andan empeñando el ejido, el predio, la casa, el auto y hasta el alma, con tal de salir, y luego tienen que pedir prestado para el cajón, porque a veces sucede eso. Entonces, otro aspecto importante es el déficit de camas que tenemos en México, en los hospitales, reduciéndose aún más por los días de sobreestancia que utilizan los pacientes con infecciones nosocomiales. El origen de este tipo de infecciones es multifactorial y se requiere implementar múltiples acciones para su prevención y control. Está comprobado científicamente que la higiene de manos es la práctica más sencilla, eficaz y obviamente barata
agua y jabón. Y el querer hacerlo. A lo mejor letrerito para recordarle al personal de salud que vea a un enfermo y tiene que lavar antes y después las manos. Así de sencillo, pero miren todo el impacto social, económico que tiene este tema. Así evitaríamos la transmisión de gérmenes, reduciendo hasta en un 40% las infecciones asociadas a la atención de la salud. La Organización Mundial de la Salud lleva a cabo la estrategia multimodal para la mejora de la higiene de manos, directriz que está enfocada en la atención sanitaria a fin de prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud. El objetivo es que en todos los centros sanitarios del mundo esté arraigada una cultura de excelencia de la higiene de manos. Sin embargo, nuestro sistema de salud no realiza una política armonizada en la materia, donde las diferentes instituciones comparten metas o indicadores comunes que resalten la importancia de un hecho tan sencillo y elemental, diría, como lo es la higiene de manos para abatir las infecciones nosocomiales. Para ello es importante realizar estrategias que favorezcan el cambio de cultura del personal de salud, de manera que integren en su trabajo cotidiano la higiene de manos como un hábito permanente. Asimismo, es indispensable que en todo centro sanitario se cuente con los elementos necesarios para realizarlo. Sabemos que en muchos estados de nuestro país hay centros de salud que no tienen agua, menos jabón. Y es una realidad que tenemos, pero eso es una obligación y tenemos que hacerlo. La inversión en la implementación de una efectiva política de higiene de manos equivale tan solo al 1% del costo de las infecciones nosocomiales. El 1% del costo de las infecciones. La OMS recomienda el uso de soluciones a base de alcohol con una concentración más del 75%. Sin embargo, el que actualmente se utiliza en nuestras instituciones es del 50%. Situación que no elimina para nada los gérmenes ni las bacterias. Por ello, también estamos trabajando, les he comentado, en elaboración de esta iniciativa con proyecto de decreto para garantizar el funcionamiento de un sistema estandarizado basado en la excelencia de la higiene de manos a fin de reducir el riesgo de infecciones nosocomiales y con ello la morbilidad, mortalidad y sus repercusiones económicas. El día de hoy les invito a sumarse a los trabajos del presente foro, así como contar con los elementos para prevenir y abatir las infecciones asociadas a la atención y salud. Y la verdad, muy contentos de tenerles a todos ustedes, todos aquellos que nos están viendo por el canal del Congreso. Un saludo desde el Octavio Paz del Senado de la República y espero que nos ayuden a difundir esto y obviamente estar atentos a las votaciones que se darán en base a esta iniciativa que deberemos estarla presentando, yo espero, la próxima semana aquí en el Senado de la República, luego se irá a la Cámara de Diputados y que sea una realmente parte de la Ley General de Salud de nuestro país. Muchas gracias, estoy a sus órdenes y bienvenidos a su casa, el Senado de la República, y saludo al pueblo de México que nos está viendo a través de los diversos canales de televisión y el Congreso. Muy amables. Gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del senador Fernando Enrique Mayans Canaval, presidente de la Comisión de Seguridad Social y secretario de la Comisión de Salud del Senado de la República. A continuación, solicitamos al senador Francisco Salvador López Brito, presidente de la Comisión de Salud del Senado de la República, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Muchas gracias. Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos. Para nosotros, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado de la República, realmente nos sentimos muy contentos, nos sentimos, desde luego, es motivo de satisfacción que tantos y tantos ciudadanas y ciudadanos que están dentro de diferentes
organismos, instituciones educativas, de salud, de trabajo, acudan esta mañana a su casa, que es el Senado de la República, a este foro que forma parte de lo que es y debe ser la actividad legislativa, es decir, Parlamento abierto, un Parlamento abierto donde en los temas de salud, de economía, de derechos humanos, estemos pues en contacto directo con la ciudadanía. Es para mí un honor pues darles la bienvenida y saludarlos a cada uno de ustedes y desde luego felicitando y haciendo un reconocimiento a quienes están organizando este evento y desde luego al senador Fernando Mayás Canaval, mi amigo y secretario de la Comisión de Salud y presidente de la Comisión de Seguridad Social. Un gusto saludarte, hermano. Desde luego a la doctora Roxana Trejo González, presidenta de la Asociación para el Estudio de Infecciones Nosocomiales, bienvenida. Al licenciado Juan Carlos Jiménez Rincón, director de la Fundación Academia Esculap, bienvenido, felicidades. Al doctor Héctor Noyola Villalobos, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, bienvenido, doctor. Y a la licenciada Mónica Ramírez Blancarte, coordinadora de la Fundación IMSS, bienvenida. Bienvenidos todos y todas. Fíjense que una práctica tan sencilla como lo es la higiene personal y en especial el lavado correcto de manos, los alcances que tiene. Es por esto que en el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, que es el 15 de octubre, donde se le da la importancia pues al aseo personal, al lavado de manos, es que tengamos este foro. Y esto va en el tema de la prevención. Yo creo que fue muy atinado por allá en el siglo XVIII que se entendiera bien que para evitar precisamente los problemas infecciosos en las clínicas, en los hospitales, se dieran medidas muy, muy fuertes, medidas muy intensas, precisamente de higiene, el lavado de manos, para quienes tenemos la responsabilidad de atender pacientes desde centros de salud, clínicas y hospitales. Y esto marcó la diferencia entre los problemas infecciosos, la alta morbilidad, mortalidad de pacientes en las clínicas, en los hospitales y el tener mejores resultados. Este tema, el aseo personal y el lavado de manos, lo debemos de atender, de observar desde dos perspectivas. Desde luego la perspectiva doméstica de nuestra vida diaria, que implica pues estos cuidados que se hacen en centros educativos, en centros de trabajo, en nuestro propio hogar, como parte básica importante de una cultura, de higiene. Y desde luego en lo que son la parte ya médica, centros de salud, clínicas, hospitales, para precisamente incidir en lo que es el abatimiento de la morbi mortalidad por problemas infecciosos contagiosos. De tal manera que está muy acertado este foro y hacer una reflexión y un llamado a desde la propia vida de nuestros hogares, de las familias, hasta centros educativos y desde luego cobra mayor importancia en unidades hospitalarias para que con base en la higiene personal atendamos un asunto tan importante que es prevenir los problemas infecciosos. Aquí tenemos grandes expertos en la materia, no me voy a extender más que nuevamente sentirme muy complacido, todos los senadores muy complacidos y en especial desde la Comisión de Salud de poder ser sus interlocutores, de poder atender, escucharlos y desde luego atender sus propuestas para llevarlas en actividad, en acción, a través de buenas políticas públicas, mediante cambios positivo en nuestro marco legislativo. Es por lo tanto para mí un honor y muchas gracias por la invitación a pues dar por inicio a este Foro Internacional de Higiene de Manos como un reto global. Nuevamente bienvenidos todos y adelante a nuestros expertos
con todas sus experiencias que nos van a transmitir el día de hoy. Nuevamente bienvenidos, muchas gracias, adelante. En estos momentos se realiza la foto conmemorativa de este foro. Señoras y señores, el Senado de la República agradece su presencia dentro de nuestro foro. La seguridad del paciente es una preocupación permanente en la atención médica. Por ello, el doctor Jorge Pérez Castro abordará el tema con mayor detalle.